quiero hacer un blog diario para que veáis cómo hago una rutina estando en casa. Y es que ahora mismo voy a empezar a trabajar y quería también quedarme para el recuerdo cómo son mis días cuando estoy aquí en casita. Porque ya no se van a repetir. ¿A que no? Mira, tengo aquí a mi chica. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, así que ahora ya he tomado el biberón y demás. Así que voy a desayunar yo. Y vamos a ponernos a hacer cositas en casa. Bueno, voy a empezar con hacer, aún no he desayunado, pero voy a esperar unos minutitos porque dicen que cuando te bebes el agua tienes que esperar a que haga un poquito de efecto. Así que voy a poner la lavadora y mientras yo desayuno y todo, pues la lavadora se va poniendo. A desayunar. Bueno, vamos a empezar con nuestras rutinas y voy a empezar arreglando nuestra habitación. Os voy a hacer un plano para que veáis cómo está cuando nos levantamos de toda la noche, todo que me he cambiado y todo el rollo, y bueno, vais a acompañarme. Mirad. Bueno, os voy a contar la técnica que tengo, que he cogido, no recuerdo de quién, no sé, de un vídeo de YouTube que vi, que se trata de, a la hora de recoger una habitación, tener preparado como diferentes recipientes para ir dejando. Bueno, en el vídeo decía para ir dejando, por ejemplo, lo de una habitación en una basket, otra habitación en otra, lo de tirar. Yo no lo hago así para no tener 50, porque luego tienes que ir moviendo los baskets conforme vas moviéndote por las habitaciones. Pero lo que hago es que me traigo una para meter todo lo que no pertenece a esta habitación y otra que es la basura. Entonces voy metiendo y voy tirando en función de... y voy despejando la habitación sin tener que hacer 50 recorridos. Así que vamos a ponernos a arreglar esta habitación que está... Habitación lista. ¡Ah! Vale, vamos a por este otro baño, que este tiene un poquito más de desastre. Mi chico que se trae las comiditas y todo al cuarto de baño. Tengo ahí una chaqueta tendida. Vamos a recogerlo.
Cuarto de baño listo. Vámonos a la habitación de Noah. Bueno, pues esta tengo aquí poquito que recoger porque más o menos lo intentamos dejar todo recogido. ¡Uy! ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¡Ah! Papi no hace en la cama por la mañana antes de irse, pero los peluches y todo me lo dejan y acabar de hacerla bien a mí, el pijama y todo. Bueno, vamos a ello. Vale, ahora sí que más o menos está todo ya. Yo es que soy muy maniática con los juguetes y me gusta ponerlo todo bien. Y bueno, aquí mi amiga ya está cansada, ¿verdad? Quiere dormir un poquito. A estas horas a ella le gusta dormir un poquito. Y bueno, dejo ahí la ropa preparada. Y es que él, en cuanto llega del cole, le duchamos y le ponemos una ropita para estar aquí cómodo. La solemos usar un par de días. Y luego pues a lavar y otra. Pero así no va ni con el uniforme, ya está duchadito y ya es jugar y toda la tarde hasta la hora de cenar. Vale, pues ahora tenemos que hacer un pequeño paroncito para que mi chica se duerma un poquito. Vamos a ver si se duerme y continuamos. Bueno, pues la voy a dejar descansar un poquito. Normalmente lo que me gusta es hacer el recorrido entero y pasar por su habitación antes de pasarme a esta zona. Pero de normal no aguanta. Hace aquí una pequeña siestecita. Así que me voy a poner al comedor. Pero es que el comedor... O sea, a ver, bueno, el sofá y todo de ayer. Lo de la nena. Eso me da miedo. Eso me da miedo. O sea... Pero por Instagram, que si no me seguís, seguirme. Ahí abro debate muchas veces. Y es que la ropa es una locura. Pero es que además estoy pensando que la lavadora que hemos puesto antes ya tiene que estar. Así que voy a descender y a bobalar. Y el tendedero me lo saco fuera al balcón. Y que se seque la ropa mejor. Aprovecho para enseñaros esta pulsera que la enseñé en Instagram y es que es chulísima, me la ha regalado mi madre y bueno, es la pulsera de la maestra. Tiene ahí una mano con títeres, ahí tiene un bebé con un peluche, unos colorines y un colegio. Solo tiene una pega y es que los colores se me enganchan con todo. A veces tengo dudas de si es mejor descender y doblar mientras desciendo o descender y luego doblar. ¿Vosotros qué hacéis? Sigo por aquí. A ver, he hecho ya un montón de cositas porque como estoy una novata en esto, pues se me ha apagado la batería. Entonces, bueno, pues ya tengo el comedor, me quedan esas chaquetas por guardar y el trapito. Y además he hecho un montón de gestiones que ahora os contaré. Bueno, pues ya tengo el comedor, ya está listo. La cocina también. Tengo el mocho preparado para fregar. A ver, no sé si es así. La cocina también la tengo recogida. Y el cazo preparado para calentarme la comida. A ver, me voy a guardar el trapo. Y Eider se ha quedado dormido. Se había dormido, como habéis visto. Se ha despertado, le he dado un bibi. Y se ha vuelto a dormir, pero creo que está despierta. También ha arreglado su habitación y ya he tendido, que no sé si se ve por ahí, no se ve, el tendedero, que lo he tendido en el balcón, como os había dicho, para que esto vaya un poquito más rápido, porque si no, tarda una barbaridad en secarse.
Voy a... Dejo aquí las chaquetas. Voy a asomarme a ver si se ha despertado ya. Hola. Hola, princesa. Este reductor me gusta un montón. Este reductor de aquí. Porque lo puedo poner en la cuna, que es, la veo muy grande aún para ella. Y está fenomenal. Así que bueno, la habitación suya también la tengo ya recogida. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Y bueno, os he dicho que estaba haciendo gestiones y es que os las voy a contar. Resulta que, bueno, como sabéis, estoy ahora pues volviendo al deporte poquito a poco y demás. Y yo, ya lo conté en mi Instagram, yo corría. Corría mucho. Hacía trails, hacía grandes fondos, hacía mucho deporte, hacía spinning. Al spinning lo he retomado, pero madre mía lo que me está costando. Y estoy andando un poquito por montaña, pero me gustaría en cuestión de un tiempecito volver a retomar lo que son las carreras, ¿vale? Empezar un poquito a trotar y poquito a poco ir a más. Pero claro, esto no lo puedo hacer si no tengo bien el suelo pélvico y la diástasis que tengo un dedito. Todo esto se tiene que recuperar, claro, hace poquito que he dado a luz. Con lo cual tengo que ir a un fisio a que me lo valore. Y entonces he estado preguntando a un grupito de amigas que tengo, que es del taller de lactancia de Noa. Cuando decidí darle pecho a Noa, fui al taller de lactancia de la Seguridad Social. Hicimos un grupo de amigas ideales y, jolines, a día de hoy seguimos siendo amigas, nos seguimos apoyando, dudas, miedos, problemas, desahogos. O sea, hemos hecho un grupazo, una tribu, que nos apoyamos muchísimo y que, vamos, creo que ha sido mi salvación. Y a día de hoy seguimos siendo muy amigas, muchas hemos tenido al segundo ya, con lo cual seguimos ahí apoyándonos. Yo he vuelto al taller de lactancia, aunque hay otras mamis y algunas de ellas ya se han incluido en este grupo tan maravilloso. Y bueno, pues en este grupo me han dado varios fisios de suelo pélvico y demás. Y entonces he llamado y me he decidido por uno de ellos. Yo ahora voy a ver si concreto una cita para que me valoren y a ver. Y si me enseña a hacer hipopresivos o no es recomendable aún. No sé, que me digan lo que ven. Pues nada, que yo iba a comer y mi amiga se ha puesto a renegar. Así que voy a calentarle. Voy a darle de comer, me dejo la comida en el cazo. Y a ver si come ella primero. Esto es lo que pasa. Siempre a la hora de comer, siempre coincido. A ver, en realidad es que yo no lo estoy dando cada 3 horas ni nada de eso, sino que ella reniega cuando tiene hambre. Entonces ahora le he dado a las 12, una cosa así, y son las 2:15, pues yo le doy. Que no lo quiere o que no tiene mucha hambre, toma, comerá un poquito y se dejará. Pues luego lo vuelve a intentar. Y ya está. No sé si os habré enseñado ya el vídeo del destete, que lo he grabado también, no sé si ya lo tendréis subido o lo subiré a posteriori, pero si no lo sabéis, ya está totalmente destetada, lo he hecho así de forma progresiva y bueno, pues ahora ya es todo a vives. Bueno, pues ya ha comido la princesa. ¿Estáis jugando con la mariposa? ¡Qué bonita! Mira, le gusta un montón. Y ya tengo aquí mi platito preparado para comer mis garbancitos con verduras. Bueno, no os lo he enseñado, pero he acabado de comer. He fregado toda la casa mientras la peque la tenía en la maquita y la he acostado. Lo que voy a hacer es ponerme a editar un poquito y eso. Y esperar porque en breve está aquí el amigo. Bueno, pues Noa ya ha llegado del cole, que hoy me han dicho que no ha querido postre. ¿Qué es lo que había de postre? Era naranja y no me gusta. ¡Oh! Pero sí que te gusta el zumito cuando lo haces tú, ¿verdad? Cuando lo exprimes.
Las naranjas sí que te gustan hacer zumito, ¿verdad? Sí, no la naranja para comer. Pero tú haces zumo con papá, con el exprimidor. Bueno, pues nada, ahora merendaremos fruta y compensaremos esa fruta que no ha querido en el cole. Bueno, pues estamos jugando, ¿verdad? Sí, a las comiditas. A las comiditas, es que a Noah le encanta jugar a las comiditas. Estamos poniendo aquí todos los cubiertos. A mami también le gusta jugar, claro. Ahí estás repartiéndole a cada uno su comida. Zanahoria y fuego. Ah, va, muy bien, una zanahoria para él. Y ama para mamá también, muy bien. ¿Qué? Un huevo y una patata. Y para Charlie. Esto. Ahí. Y... bueno, pues ya he acabado de editar mi parte del vlog de esta semana. Ahora le toca a ese que hay ahí acabar de perfeccionarlo. Y bueno, Noah ha trasladado todas sus comiditas, su picnic aquí, y es que le encanta. Y nuestra princesa se ha levantado ya. Se ha tomado su vive, todo, todo. ¿Todo? ¡Hey there, princesa! ¡Ah! ¿Cómo mira su tete? Es impresionante cómo mira a Noah, de verdad. O sea, se queda alucinando con lo rápido que se mueve y con lo que charra. Pues se queda alucinando. Mirad, mirad. ¡Ay, bonita! Mi chico, mi chico. No, ayer, ayer. Y a ti. No te veo, montañeros. Os voy a dar la super receta de las patatas, que están buenísimas para hacer al horno. Se cortan las patatas un tamaño grandecito, con piel incluida. Ponemos una bandeja con papel de horno, dejamos las patatas caer, ponemos pimentón dulce, ajo en polvo y cebolla en polvo, sal y aceite, ya está. Aquí viene a rectificarme la sal. Pues así es como quedan. Ahora al horno. Y hasta que estrechitas. ¡Bonita! ¿Qué es? Mira, Caperucita Roja. Siéntate aquí a mi lado. Caperucita no hizo caso y se puso a coger flores. Se me ha ido. Se me ha ido, montañeros. Creo que el último que he grabado era que estábamos jugando a leer cuentos. Y bueno, de ahí nos hemos puesto a cenar, nos he enseñado las patatas, se las han comido todas, o sea que estaban buenísimas. Me he duchado yo, hemos duchado a la peque, se ha duchado papi y nos hemos acostado, bueno, se han acostado. Yo me voy a acostar ya, porque ya son casi las 12, así que voy a acostarme y lo siento porque es que no estoy acostumbrada yo aún a esto. Pero bueno, pronto, con esta excusa, pronto voy a hacer una rutina nueva de noche, porque hice la de Noah hace mucho tiempo, han cambiado muchas cosas y ahora con Eider, así que la haré para que la tengáis y veáis cómo hacemos nuestra rutina de tarde-noche. Pero bueno, prometo que al siguiente vlog lo termino hasta el final. O lo intento. Es que es complicado cuando empezamos ya con todas las rutinas y demás, pues ya te lías y se me ha ido. Pero bueno, os quiero dar las gracias por estar un día más ahí, espero que os haya gustado mucho y os mando un besazo enorme.